¿Qué tal, amigos? Hay que reconocer que el gobierno le acaba de dar un buen golpe a Sendero Luminoso. Y el golpe consiste en la eliminación de la inscripción del FENATE, el fraudulento sindicato de maestros senderista que fue fundado por Pedro Castillo e inscrito por Iber Maraví, su primer ministro de Trabajo, apenas accedieron al poder. Y repito, es un buen golpe, dado además estrictamente dentro del marco de la ley, porque lo que se ha indicado y las razones por las cuales se cancela esta inscripción, que era un daño a la democracia peruana y también al sindicalismo legítimo, están vinculadas a algo estrictamente claro. Los representantes de los sindicatos que teóricamente conforman o conformaban el FENATE nunca fueron reconocidos por las asambleas de dichos sindicatos. Por lo tanto, no tenían legitimidad para representarlos y, en consecuencia, la inscripción de esta federación senderista era absolutamente inválida. Yo creo que este es un buen paso para ir cortando todos los hilos que ha ido tendiendo Castillo subrepticiamente y algunos como este, clarísimamente, para ir reforzando al extremismo radical senderista en nuestra patria, cuya reacción, apenas se hizo el harakiri el 7 de diciembre, puso en evidencia que ya se había tendido una organización criminal al servicio de Sendero Luminoso y del extremismo comunista durante los 17 meses de gobierno de Pedro Castillo. Particularmente grave era el reconocimiento de esta federación, ya que está dando representatividad a Sendero nada más que en el importantísimo gremio de maestros que constituyen para Sendero Luminoso una prioridad absoluta. Yo lo he podido ver como observador y como presidente del Consejo por la Paz, cuando en diversas oportunidades se me ha invitado a la Universidad La Cantuta, donde se forman los maestros del Perú, donde es visible la presencia de Sendero Luminoso, tanto entre maestros como entre alumnos. Entonces, el siguiente paso es lo que hacen en las escuelas o en las universidades, intentar lavarle el cerebro a los jóvenes o a los niños para que vayan insertándose en el credo comunista totalitario, absolutista, violador de los derechos humanos, regresivo, empobrecedor, como se ha podido apreciar en todos los países del mundo donde este sistema logró llegar al poder. Ciertamente no vamos a permitir que llegue al poder en el Perú, pero estamos percibiendo hasta ahora cómo esta infiltración a través de los maestros o en los centros de educación ha dado para ellos determinados resultados que tenemos que revertir. Buen golpe del gobierno de Dina Boluarte, quitarle la inscripción al sindicato senderista que creó Pedro Castillo.